Más de 60 niños ocuparon los puestos del Gabinete del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado, así como la Alcaldía de Mexicali, durante el Día del Niño. Tanto la gobernadora por un día, Jazmín Castro Podaca, como el niño alcalde Fabián Ivanov Durazo Leu, tomaron protesta a su gabinete en distintas ceremonias oficiales llevadas a cabo el día de ayer. Protestan guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado de Baja California, así como las leyes que protegen a la niñez del mundo, desempeñando leal y sinceramente el cargo que se les ha conferido, velando en todo momento por el bien común, el de su colonia, el de su familia y por la prosperidad y felicidad de toda la niñez de Baja California. ¡Sí, por eso! ¿Protestan ustedes hacer cumplir y hacer cumplir todos los programas de agendas de trabajo que el día de hoy se han preparado, poniendo siempre en alto al 21º Ayuntamiento de Mexicali, a sus padres, a sus escuelas y el de los cargos que el día de hoy desempeñan en beneficio de la comunidad? ¡Protestamos! ¡Más fuerte! ¡Sí, protestamos! Posteriormente dirigieron un mensaje a la ciudadanía. Los niños tenemos mucho que aportar. Demostremos nuestro gran valor con honradez, integridad y lealtad. Y a los funcionarios de este ayuntamiento, los invito a que se contagien de la alegría y motivación de los niños. La mayoría de los niños aquí presentes crecimos escuchando a algunos adultos quejarse sobre sus problemas, hablando mucho sobre lo poco que hacen para resolverlos. A diferencia de ellos, nosotros hemos sido educados para pensar que las soluciones no llegan solas, que las cosas que necesitamos se consiguen con el trabajo. Asimismo, el edificio del Congreso del Estado se llenó con 25 niños diputados, que disfrutaron de un convivio con los actuales diputados, quienes les explicaron sus responsabilidades y obligaciones. Con información de Óscar Molina y Gerson Martínez, e imágenes de Sandra Martínez para LaCrónica.com.